Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon, guys. How are you doing today? Good afternoon, teacher. Hello, hello. How are you? Fine, teacher. Excellent. Very good. Okay, so let's go, let's go, let's go. So I need the cameras on, you guys. Cámaras encendidas, please. Because vamos a ir con el attendance and we need the cameras, right? Thank you to the people that have the camera on. Gracias a todas las personas que ya tienen esa cámara encendida. Thank you very much. Just wait for me. Wait. Here it is. Okay, guys. So basically, today, básicamente hoy estamos finalizando. ¿Qué estamos finalizando? La segunda semana. Eso significa que nos quedan cuántas? How many weeks do we have? Two more, right? So we're in the middle of this. Se ha pasado rápido el tiempo, so we're in the middle of this. Yo esperaría que ustedes para el día de hoy, si a más tardar hoy o el fin de semana, lo mucho viernes, sábado, estemos terminando la unidad 3, ¿ok? So voy a revisar yo notas al finalizar la clase para ver si ya trabajaron la unidad 3, la sección 3, y si no, les voy a dar todavía mañana, podemos hacer eso, ¿ok? So voy a estar revisando mañana a la misma hora si ya pudieron ustedes terminar esa sección. Ok, Dania, thank you for letting me know. Ok, thank you, Dania. Thank you. Ok, guys. So, it's that. Tenemos que avanzar en esa plataforma porque recuerden que tiene que estar todo terminado un día antes de la última clase. Ok? So, un día antes de la última clase, todo tiene que ya estar finished. Solo he podido comprobar que algunas personas habían terminado, creo que era José Mario y Hazel, ¿verdad? So, necesito que los demás también estemos trabajando. Al final de la clase voy a revisar quiénes han terminado toda la plataforma. Como les digo, esto es excelente si ustedes terminan antes. Nunca se les va a regañar, sino que tal vez se les dice, si van más atrás, como miren, por favor, ya vamos a terminar esto y hay que avanzar. ¿Ok? So, vamos a iniciar con la attendance. Necesito todas las cámaras encendidas. Solo que sea un caso extremo, como me dicen aquí, que no le funciona la cámara del teléfono. De lo contrario, please turn them on. Recordarles, enciendan el micrófono. Sí, van a decir I'm here. De lo contrario, no, porque si no se confunde con los otros audios y ya ven, nos convertimos en meme después. Ok, let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Ok. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. I'm here, teacher. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. Ok. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. I'm here, teacher. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Apaguemos micrófonos y ya pasamos. Tania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Okay. Dora Alicia Rauda de Martínez. ¿Cómo está Dora? Siempre está temprano. Okay. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Stephanie Yamilet, sí la veo, pero no la escucho. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Okay. Wait a minute. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Katiana María López Avilés.
I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Okay. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here, teacher. Okay. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here. Okay, good, good. Nobody else? ¿Se conectaron mientras yo pasaba asistencia? Nope. Stephanie dice... Okay, Stephanie. Coménteme de nuevo por qué no puede abrir el audio en ningún momento, por favor. Ahí en el chat, please. Okay. Good, guys. So today we have a different topic, but can you remind me, me recuerdan, can you remind me what was the topic we were talking about yesterday? ¿De cuál era ese tema de ayer? What was the topic? Compound nouns, right? Compound nouns. Can you tell me an example of a compound noun? A for compound. Drugstore. Greenhouse. Greenhouse, y que era greenhouse, eso me parece interesante porque well, tenemos un problema, que era greenhouse. Convoy. Invernadero. Y que era un grasshopper. Saltamonte. Exactly, good job you guys, good job. Okay, so we have a different topic for today. And this topic is not so complicated, but also can be complicated, prepositions of place. But we're going to be talking about that. Can you help me read the first topic, please? Laura, Bertila. Triple six, preposition of place. Excellent. Soraya. Ay, no puedo poner el... Direction and conversation, is it far from here? Thank you very much, Soraya. Do you know what far means, guys? Do you know the meaning of far? Yes, exactly. Can you help me with the date, please? Katiana? Thursday, May 27th, 2021. Okay, 27th. Remember this. 27th. Okay. Diga, 27th. 27th. Okay, very good, very good. Que me le estaban molestando porque estaba diciendo la fecha. Sí. Okay, okay. I'm practicing, dígale, I'm practicing. Okay, very good. So we have the objectives, that's okay. So, prepositions of place. Estas son unas de las prepositions of place. So, on es una de las preposiciones de lugar. On, literalmente, en español significaría como sobre. ¿Ok? Sobre. For example, this pen is on my hand. On my hand. ¿Ok? Si está aquí, sería in. Right? In my hand. Pero como está sobre, es on my hand. On the corner of es sobre la esquina de. Y cada vez que usted va a mencionar calles, por ejemplo, menciónenme una calle de San Salvador. Rubén Darío.
si yo voy a referirme que estoy sobre la Rubén Darío, que lo mismo digo en español, sobre la Rubén Darío, yo diría on Rubén Darío Street. ¿Ok? On Rubén Darío Street. On. Estoy sobre esa calle. Porque usted dice in, literalmente, podría estarme indicando que usted está adentro de la calle. Cuando la construyeron y pusieron el pavimento, usted se quedó adentro, atrapado de esa calle. That is not true. So sería on. Usted está sobre la Rubén Darío. On. Ok. Luego tenemos el otro que es on the corner of. Sería en la esquina de. On the corner of. Across from. Across from. Como cruzando de. O al cruce de. So my house is across from yours. Mi casa está cruzando la tuya. ¿Ok? Across from. Next to. Al lado de. A la par de. Next to. Between. En medio. Between. En medio. Guys, tengo una pregunta para ustedes. ¿Tienen actualizado el Zoom? O sea, a saber. No, no, no. ¿No se ve? Quiero hacer una prueba la con ustedes verdad, de algo no que he querido sé. Hacer con muchos estudiantes, pero no puedo porque nunca lo actualizan. Así que voy a ver si se puede hacer con ustedes. Vamos a hacer la prueba. Encienda la cámara. Necesito que la tengan encendida para esa actividad. Pero que se vea así su cara, porque si no solo se van a ver los ojos y se va a ver raro. Ok, vamos a ver. Vista de galería, vista de hablante. Vista inmersiva. ¡Eh! Ya no puedo poner la vista inmersiva. ¿Qué? No. Es que fíjese que había una cosa que es para que cuando yo estoy aquí, ustedes se vean como que están sentados en pupitres adentro del salón de clases. ¿Ya lo han visto? ¿No han visto esa opción? So, no sé por qué no me aparece. Bueno, lo vamos a intentar el lunes, ¿ok? El lunes lo vamos a intentar, don't worry. Pero es como que todos estuvieran... No se puede, ya vi que no se puede. Ya voy a ver yo cuando terminemos la clase cuál es el problema. Y el lunes vamos a hacer esa actividad, ¿ok? Y ahí vamos a hablar de preposiciones de lugares, como en medio de quién estoy, a la par de quién. We're gonna do that. Va a ser fun. Pero ahorita no sé por qué no me aparece. Oh yeah, tengo que activarlo. That is true. Bueno, en un breakout room lo activo. Okay, guys. Let's go here. Okay, next to y between significa entre, pero no entre de venga dentro de la casa. No le voy a decir, ah, ya sé inglés. Y le dice, ¿puedo entrar a su casa? Between. Entre. No. Between significa entre dos cosas. So, for example, veamos aquí. En medio de dos cosas. Ajá. Pero en medio, dependiendo, ya vamos a ver. Vamos a ver aquí. So, for example, tengo este marker y tengo este otro marker y tengo el pen, right? So, the pencil is between the two markers. Yes? The pencil is between the two markers. Pero, digamos que los markers están todos alrededor del pencil, así. Okay. Supongamos que están todos los markers así y el pencil está en medio. Okay. Aquí no sería between. ¿Qué creen que sería si está en medio de todos los markers? In. In. Next to. In the middle of. Okay. In the middle. Or in the center of, o en el centro de, o en el medio de. Pero si es between, como que hay dos lugares, si algo está en el centro, como decía Mario Ernesto, está en medio de dos cosas, yes, it's between in that case, okay? Very good. So let's go, let's continue. Very good. Aquí tenemos más, miren, estas son más, y hay con ejemplo. Vamos a ir con pronunciación. Supondría yo que por cada una como se ve, ustedes ven un poco lógicamente cuál es el significado de ella. Si no, lo vemos ahorita. Primero que tenemos es behind. Lo interesante, you guys, es que yo estoy aquí haciéndole behind, practicando, ¿verdad?
my English. Y ustedes en su casa están. Yo, behind. Y sus bocas así. A menos que sean ventrílocos de ustedes y lo estén diciendo. Oh my God. ¿Pueden escuchar eso? Yes. ¿Quieres conocer la clase, vos? Vaya, se los presento para que ella se vaya. Para que conozca. Ahora, vayas. No tengo una igual. Vaya, Juanchi, dicen que tienen una igual a vos. Mira, ve. ¡Ah, María! Y es niña. Este es niño. Pero le encanta estar con uno. I don't know. He likes it a lot. Ok, very good. Let's continue. Ya me llené las manos. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Me distrajo. Behind. Y estábamos rodando las pronunciaciones y que ustedes eran ventrílocos, ¿verdad? En eso estábamos, que eran ventrílocos. Entonces, ¿saben qué es un ventríloco? Alguien que está como adivinando o hablando sin hablar con el estómago. Sin mover la boca. Hablar con el estómago, cabal. Ana Silvia, ¿cierto? Y Mario, como dijo, hablar con el estómago. For example, digamos que yo tengo un muñeco aquí. Supongamos, este es un muñequito, yo lo tengo aquí y estoy diciendo something like that, right? Like, se ve que yo no muevo la boca, pero estoy hablando. Entonces yo digo que ustedes así están repitiendo en sus casas, y yo behind y ustedes, right? So that's why you don't say it. Guys, aunque no activen el micrófono, practiquen lo que es para ustedes, ¿ok? So vamos con el primero, que es behind, ¿ok? In front of, pero lo dicen todo junto, in front of. In front of. Front of. Next to. Next to. Next to. No digan, mire, en inglés hay una cosa que es muy común que se llama la unión de palabras, joining words, ¿ok? Eso es like very, very common in English. Y también en el español, que muchas veces ustedes van a escuchar que dicen, ah, va pues, va pues. No dicen vaya pues, ¿verdad? Entonces dicen, ah, va pues. Y todavía lo cortan más y dicen, va pues. Va pues, something like that, I don't know. Pero no dicen, ah, vaya pues. Maybe de vez en cuando, but not all the time. So that's one. Then, in English, we say it, like for example, a lot of, un montón de, a lot of. So no dice la gente, a lot of, sino que lo dicen todo unido y suena como a lot of, como que fuera una sola palabra. Tres palabras que hacen una sola, a lot of, ¿ok? So para que lo tengan en cuenta. So, for example, aquí no voy a decir next to, next to, next to, next to. Between, between, lo que ya decíamos, tengo un objeto, tengo otro objeto. El que está en medio está between. Near, near, está cerca. Cerca. Near, exactly. Above, mire cómo está esto, está como sobre la caja, pero no exactamente sobre. Está en encima. So for example, si yo digo en español sobre de, ok, so si yo digo en español que el techo está en mi cabeza, ¿es correcto eso? Sobre mi cabeza, no está tocando mi cabeza. Pero si yo pusiera, for example, my phone, y yo digo, my phone is on my head. O my phone is on my hand. ¿Ok? Pero el techo está above my head. ¿Ok? Below. 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 So, my, o I am below the ceiling. Below. Estar por. ¿Qué creen que será below? Debajo. Exacto. Debajo de. In. Miren cuál es la diferencia. Esto es muy importante, estas dos diferencias. In, on. In, on. ¿Por qué en algunos casos no puedo decir in? Miren, porque in es que dentro. Yo estoy dentro de lo que estoy mencionando. So, for example, I'm in my house. I'm in my house. Si yo estoy on my house, probablemente estoy on top of the ceiling. Arriba en el techo, ¿verdad? On top of the ceiling. But so we have in and then we have on. Ven aquí las diferencias principales de in and on.
Ok, vamos a hacer pronunciación una vez más. Ustedes repiten desde sus casas and we're going to start. Behind. In front of. In front of. Next to. Between. Near. Above. Recuerden que la pronunciación de esta B es V, V. So, above, above. Below, below. In, on. ¿Ok? So, agarren cualquier cosa que tengan ustedes a la mano que les pueda servir para hacer esta práctica. So. Teacher, ¿cómo el significado del near? Cerca. Ok, thanks. Ok. Por ahí, cerca. Ok, very good. So, tenemos, yo tengo aquí este osito. No sé si lo han visto alguna vez la caricatura de estos ositos. ¿No? Yo sí, me encanta. So, esto se llama escandaloso, ¿verdad? Yo tengo esto que se llama polar. Y a él me voy a referir para hablar de la preposición de lugar. Usted lo que quiera que tenga en su mano. Que tenga cerca, agárrelo usted. Entonces yo digo, polar is behind my hand. You see? Behind my hand. Now, polar is in front of my hand. In front of my hand. Polar is next to, al lado. Next to my hand. Next to my hand. Polar is between. Miren, Sandra, qué bonita ya haciendo su práctica. Very good, Sandra. Alicia, Soraya, excellent. Polar is between my hands. Polar is near my hand. No está next to exactamente, está near my hand. Polar is above my hand. Above my hand. Polar is below my hand. Below my hand. Polar is in my hand. In, está dentro de mi mano, in my hand. Polar is on my hand. Mira, y la diferencia, above, on. Y usted, teacher, ¿y yo para qué voy a estar haciendo eso de la práctica? Sí, miren, así se aprende más. Hay tres tipos de inteligencia. Yo para contarlo y ustedes para saberlo, pero los tres tipos de inteligencia principales se llaman inteligencia auditiva, visual y kinestética. ¿Ok? Eso uno lo aprende cuando esté aprendiendo a enseñar. ¿Ok? Solo la visual, el alumno aprende viendo. ¿Ok? La auditiva, la aprende escuchando. Y la kinestética, ¿cuál será? What do you think is kinesthetic? Haciendo. Exactly, Claudia. That's true. So, cuando yo veo que el conocimiento lo puedo poner en práctica y lo hago, yo aprendo más de esta manera. Entonces, si yo estoy diciendo in, on, at, pues sí, pero mi cerebro no está relacionándolo con una acción que está pasando en ese momento. Pero aunque a ustedes les parezca, no, yo para qué lo voy a hacer, no sé qué. Aunque parezca ridículo, es la manera en la que mejor va a aprender usted. Porque su cerebro, nosotros no logramos comprender el 100% del cerebro. No usamos ni el 50, creo que ni el 40. No sé cuánto es el porcentaje que usamos, pero es muy bajo. So, si mi cerebro ve que yo pongo en práctica on, mi cerebro dice, ah, es on porque está encima, sobre, ¿verdad? Pero si es encima, sí, ¿cómo lo dirá? Above. Después ustedes van a estar, teacher, ¿y above y on, cómo era la diferencia? Ah, su cerebro no relacionó, ¿verdad? No puso y dijo, esto es on, esto es above, esto es in. Si usted lo relaciona, su cerebro lo capta más rápido. Vamos a ir a un breakout room rápidamente y con esto, tómele captura si pueden. Vamos a, tomen captura, no lo manden al chat, tomen captura, ¿ok? Si alguien puede compartir la pantalla, lo comparte y hacen práctica. Ahorita quiero que vayan a hacer práctica, es un momento de brillar, ¿ok? Cualquier cosa, un lapicero, the pen is in my hand, on my hand, above my hand, behind my hand, ¿ok? Next to my hand, near my hand. Between my hands. ¿Ok? Yes. ¿Comprendido? Clarísimo como el agua. Yes, teacher. Ok, bien. Voy a tomar una captura antes de que nos vayamos porque si no después
antes de que nos vayamos a los breakout rooms, ni se alegren, que no, no son ni la una y media. Ok, so, cameras on, a la cuenta de 1, 2, and 3. Ahí está la primera captura. Salimos hasta Jennifer. Hay que tomar la otra. Deme un segundo. Hoy es May 27. Ok, vamos con la otra. Camaritas encendidas siempre. Let's go. So Jennifer está aquí. Ahí está. Uy, todavía vamos a tomar otra. Ok, 1, 2, 3. Les cobran por encender la cámara. Oh my God. Why? Un segundo que vamos a tomar otra porque son varios ustedes. Ok, let's go. 1, 2, and 3. Excellent. Very good. So guys, now we're going to go to the breakout rooms. ¿Entienden la práctica que vamos a hacer? ¿Es entendible lo que he explicado? ¿O lo puedo volver a explicar? Ok, very good. So let's go to this practice. Let me see. Ok, let's go. Hello, Meris. Hi, no la mandó a breakout room. No, no sacó. Siempre vale. Pasa. Vamos a intentar ahorita a ver si si la manda, ¿okay? Vamos ahí.
in front of him. Ese también sería behind. Ah, next to. Between him. Bill, no, sería above. Below o sí, ¿no? Sí, sí. Sería in, on, next. Yo ya. ¿Quién va? My pillow in the bed. Quiero ver. My food is on the table. Vaya. ¿Quién más? Hola. Hola. ¿Quién más va a seguir? ¿Quién más falta? ¿Quién no ha pasado? The fish in front my hand. The fish next to my hand. The fish between my hand. The fish near my hand. The fish above my hand, the fish below my hand, the fish in diga my hand. Is cuando vaya a decir la preposición de lugar, como de, ¿qué es lo que está utilizando? El pescado. Okay. The fish is between, the fish is behind. Okay. Okay, teacher, thank you. The fish is below my hand. Mm-hmm. Bigger above okay. El otro ejemplo que te quiere dar el compañero, sí, por ahí ya nos habíamos dado cuenta que ni de que nos había dicho de que le había reído. Lo único de que no hemos encontrado un ejemplo para decir, por ejemplo, imagínense que esta fuera una cajeta, pero bueno, es que no lo estoy poniendo así, sino que digamos que mi teléfono fuera una cajeta y guardo mi USB, digamos, adentro de la cajeta, ¿cómo sería? Inside. Depende. Se los escribo. Inside. The pendrive is inside. The box. Me está diciendo que es una cajita, ¿verdad? Ah, sí. The box. Okay, so the pendrive is inside the box. Inside the box. You can also say in. También he podido decir in, porque in siempre es adentro. ¿Puede decir solamente in o inside? Ambos son correctos. Ajá. Y por ejemplo, si coloco, vaya, por ejemplo, aquí está mi teléfono y está la USB, pero yo lo coloco a una gran distancia. Mi teléfono está a una gran distancia de la pantalla. ¿Cómo se diría eso? Far. Far, lejos. Ajá. Sí, se lo estaba preguntando a ellos. ¿De qué? Far puede ser así o puede ser far away. Far away. Muy lejos del teléfono. So the pendrive is far away from the phone. From the phone. ¿Y si lo pongo, el teléfono. ¿Y si lo pongo junto, señor? Ajá, ¿cómo sería, guys? Ese ya está ahí en el vocabulario. ¿Cómo sería si lo pongo junto, al lado? Next to. Next to, correcto. Yes.
Okay, ese sería y next si to. Y si los tengo los dos juntos. Ajá, ¿cuál sería, José? ¿Cuál sería, José? Sería between. Excellent, very good. What is the pencil? Next to. Next to. Okay. Where is the pencil? Between. Ah. In the house. Between. Perdón, in the hand. Between. Okay. En medio. Between. Between. Okay. Where is the pencil? Cerca. Where is the pencil? Ruler? Yeah. Enfrente, ¿verdad? Okay. Your book in front of the ruler. Yeah. Al lado de your book next to ruler. Mm-hmm. Es que no sé cómo decir al lado de tu regla. Your book next to ruler, creo que así sería. Yeah, uh-huh. Solo digan is. Recuerden decir el is, como the book is next to the ruler. Is next to the ruler, para decir está. Ah, okay. Is. Ok, sigamos. No se callen porque vino la teacher. Okay. Ahora la ruler está en medio. Ah, ok. Es en medio, ¿verdad? Between. En medio es between, ajá. Uh-huh. Pero hágame la oración. Your ruler is between the books. The books. The two books. It's between the two books. Yeah, you can say that too. Uh-huh. My health is on, porque no lo pongo. On is my health. Ajá. Yeah, my pencil behind the box, my pencil in front of the box, my pencil is next to my pencil is next to the book, my pencil is above the book. Is between the book and, okay. On the phone? Uh-huh, bien. Ah, okay. My pencil is near a box. My pencil above a box. My pencil is below a box. My pencil is in a box. And my pencil on a box.
Hello. Hello. So I'm going to say hello back to myself. Okay, guys. So I went to some breakout rooms and you were practicing. So I appreciate that. And that's really good for you. Muy, muy bueno para ustedes. But I went to some breakout rooms. Estábamos así como con temor de hablar y esto y lo otro. Y creo que ha llegado un momento de una charla. Okay. Okay, thank you, Claudia. Guys, para aprender inglés, lo principal es querer, okay? Y lo segundo es perder el miedo a hablar o a cometer errores, okay? Un niño jamás aprendió a hablar diciendo, uy, qué miedo, y si no digo papá y digo papa, vaya a ser que mi papá se enoje porque voy a decir papa, y no, mejor no voy a decir. El niño dice papa, papa, okay? That's how they speak, that's how we learn, okay? El niño no tiene miedo de que se va a caer cuando va a empezar a caminar, se da unos buenos porrazos, pero tiene miedo, se creen inmortales, ¿verdad? So yeah, the same with you guys. So lo mismo con ustedes. Si a mí me da miedo, ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué va a decir fulanita? Voy a apagar la cámara. Y cuando no sepa cómo se dice una palabra, la voy a decir en voz más baja para que no me digan nada. Y son técnicas milenarias que yo ya he visto en varios estudiantes. Pues no, guys, no. Si viera cuántos años llevo yo aprendiendo inglés y cree que lo aprendo, cree que se me queda. Uno, tienen miedo, no hablan, nunca van a aprender si no hablan. Lo mismo que les decía yo, a practicar, que el cerebro reconozca la acción que yo estoy haciendo, que el cerebro diga, ah, está haciendo esto y significa esto, ¿ok? Eso es uno. Y el otro, si yo no hablo, no lo, o sea, yo puedo explicarle, puedo pasarle leyendo en inglés todo un día. Tal vez usted va a entender el vocabulario, pero es que, y ahí viene el de ustedes. Sí, teacher, es que fíjese que a mí el inglés sí se me da. Yo entiendo. ¿Cuántas veces si me pagaran por escuchar esta frase? Yo entiendo, pero es que ya hablarlo es que me cuesta. ¿Cuántas veces ustedes han dicho eso? No, es que yo sí entiendo alguna cosa, pero es que ya hablarlo. Pero es por eso, because you don't speak. You listen, but you don't speak, ¿ok? So, please, cada vez que tengan oportunidad de ir a un breakout room, alégrense y digan, ahorita sí vamos a practicar, voy a ir y voy a poner en práctica, ¿ok? So, algunos breakout rooms fui y sí estuvo perfect, perfect. So, thank you very much. Solo una cosita si nos estaba fallando a la mayoría. Y es utilizar el verb to be para expresar las preposiciones del lugar. Como, for example, yo digo, the pen in my hand, ¿no? Porque en español yo no digo el lapicero. Mi mano, ¿verdad? El lapicero en mi mano sí se puede, pero en inglés no tiene que ser. The pen in my hand, no. En este caso, si usted va a decir dónde está, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Cuál es el verbo para expresar ser y estar? Is. To be. To be, y en este caso, que sería para it, sería is. So the pen is on my hand. ¿Qué pasa si yo tengo dos? Depends. Are. Are. Excellent, Ana. Porque tenemos ¿cuántos en este caso? Two. So depends are on my hand. Depends are in my hand. Okay? So you used is with singulars and are with plurals. Le voy a explicar ahorita. Quiero que pongan sus 9 sentidos, 10 sentidos, 11 sentidos, 12, invéntenselos. Pongan todos esos sentidos en mí ahorita. ¿Ok? La novela, el teléfono, que el novio le está haciendo. No, nada. Aquí. Full attention here. ¿Ok? Yes. Hasta el estornudo, guárdeselo para después de la explicación. ¿Ok? Very good. So, vamos aquí. Les voy a explicar la diferencia entre las tres palabras más complicadas en las preposiciones de lugar. In, on, at. Cuando nos referimos a muchas cosas, esas son las más complicadas. ¿Cómo digo in? ¿Cuándo digo on? ¿Cuándo digo at? Ya van a ver acá. So, estas son one of the most complicated words that we have.
in, on, at. Ahora, para entenderlo, todas significan en, casi todas significan en, por eso es difícil entenderlas. In es cuando usted puede ver los bordes o cuando sabe cuál es el límite de un lugar, ¿ok? Entonces yo digo in, así es donde yo digo, yo me encuentro en un lugar, yo puedo decir in, así. Por ejemplo, I'm in the park, in the park. No está el límite que yo veo porque yo no veo las paredes, pero sí entiendo dónde están los límites del parque. Entonces yo digo, I'm in the park, ¿ok? Ahora, si yo estoy sobre la Rubén Darío, como decíamos, yo digo, I'm in the Rubén Darío o I'm on the Rubén Darío. On, porque yo estoy sobre esa carretera. Si yo estoy en un edificio que tiene 3 plantas, ¿ok? Las plantas, eso en inglés se llaman floors, so el first floor, second floor and third floor, first floor, second floor, third floor, ¿ok? So, para referirme que estoy en esos niveles, ¿ustedes creen que yo utilizaría in or on? Ah, difícil. On, yes, Ana Silvia. Y exactly, Alicia. On. Yo estoy sobre ese piso. On the first floor, on the second floor, on the third floor. ¿Ok? Si yo quiero decir que estoy dentro de un apartamento, entonces yo digo, I'm in the apartment. ¿Ok? In the apartment. Ahora, at. At es más utilizado, y como se pueden ver ahí en la imagen, con puntos específicos. ¿Ok? Puntos específicos. So, for example, I'm at the supermarket. Pero también puedo decir in. Pero aquí estoy utilizando at, porque yo puedo localizar ese punto dentro del mapa. I'm at the supermarket. O I'm in the supermarket. Both are correct. Cuando yo digo que estoy at the supermarket, estoy identificando. Por eso les digo, pongan todos los sentidos ahorita aquí. Cuando yo digo que estoy at the supermarket, estoy identificando el lugar donde estoy. ¿Yes? Estoy indicando que yo estoy en el supermercado. Pero cuando yo digo I'm in the supermarket, estoy diciendo que estoy, ¿qué? Adentro. Adentro del supermercado. ¿Ven por qué se pueden utilizar los dos? At, porque estoy indicando mi posición dentro de un mapa. ¿Dónde estoy yo ubicada? ¿Ok? I'm at the supermarket. Where are you? I'm at the supermarket. Pero también puedo decir in, because I'm inside the supermarket. ¿Ok? Yes. Ahora, por ejemplo, su trabajo. Digamos que trabajaran en Pollo Campero. Let's say, just say, I'm at Pollo Campero. I'm at Pollo Campero because I can identify the place in the map. So I can see where it is. No sé exactamente si está afuera, si está dentro, si está en la cocina, si está where, but you are there. Do you understand? Pero también puedo decir que estoy in porque estoy dentro del lugar. ¿Ok? Y on solo lo voy a utilizar si estoy sobre una carretera, si estoy sobre la parte del edificio, y ya les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes lo vean. Vale, miren, aquí estamos utilizando todas esas palabritas en diferentes contextos. So, I live, mire, también cuando digo direcciones, ok, interesting. Cuando digo direcciones específicas, yo utilizo at. ¿Dónde vivo yo? At, y ya digo dónde. In, adentro de un apartamento, lo que yo les decía, in, on the sixth floor. Yo digo sobre el sexto piso. Bien. Ok, so vamos a leer esto. I live at 20 Main Street in an apartment on the sixth floor. Y literalmente en español es como que yo dijera, yo vivo en la calle 20, en la calle principal número 20, en un apartamento en el sexto piso. ¿Se fijan cómo en español todas estas significan en? Entonces, esto nos puede ocasionar una confusión, pero por eso ahorita les estoy explicando detenidamente. Estoy hablando de un punto específico en el mapa. ¿Se recuerdan que les dije eso? At the supermarket, at Pollo Campero, at inglés corporativo. In, porque estoy dentro. O vivo dentro del apartamento, ¿verdad? Es dentro del apartamento. No vivo arriba, so I don't live on. So on the sixth floor, sobre el sexto
piso. Teacher, pero yo vivo adentro del sexto piso, entonces ¿por qué digo on the sixth floor? ¿Usted vive adentro de ese sexto piso? ¿Vive adentro? ¿Inside of the sixth floor? Vive on, exactly, on the sixth floor. On the sixth floor. So aquí vemos, este es el mejor ejemplo que he encontrado para explicar esas diferencias. Repito, I live at 20 Main Street in an apartment on the sixth floor. Yes. Vamos a ver más ejemplos acá. Miren, estos son más. At. ¿Se fijan cómo estoy refiriéndome a puntos específicos que pueden existir en un mapa? Universidad, casa, recepción, escuela. Estoy como en el fondo. En el fondo, eso puede, también en el de bottom puede decirlo. At the cinema or the movie theater. Okay. So vamos a repetir. At college, at home, at reception, at school, at the bottom, at the cinema. In, ¿cuándo puedo referirme a in? In a taxi, in a car, in the sky, en el cielo, in the building, in the tower, adentro de esto, in a row. In a row, ¿qué significa la row? A ver que alguien me ayude ahí y me diga qué significa row. Fila. Ajá, in a row. In the newspaper, ¿qué es newspaper? Periódico. Periódico. And in the garden, ¿ok? In the garden. Eso no significa que yo estoy adentro de las plantas, significa que estoy adentro de donde están las plantas, in the garden. On, estos son frases ya hechas donde lo pueden utilizar. On the way, en el camino. On the way, soy en el camino. On the radio, esto siempre cuando nos vamos a referir como a cosas de internet, de la radio y de la televisión, se dice on, no se dice in. Esto es regla, no, no pregunten así, pero ¿por qué aquí ya no? On es siempre, yo digo on my computer. Si estuviera in my computer, es como el hardware que está dentro, ¿verdad? Pero todo lo que yo veo on my computer is on my computer. On the TV, on the TV, on the internet, on, ¿ok? On the face. On the face, on the face, on Facebook, on Facebook, on Facebook. For example, cuando usted está conectado, usted está online. ¿Se ha fijado? Online, ¿ok? So ese, por eso está ahí. ¿Ok? On the beach, on a bicycle, on a ship, on a horse, on a ship, on a horse. Vamos a hablar de estos medios de transporte. Voy a ponerles un ejemplo para que me lo entiendan. Okay. Cuando yo estoy en una bici, a ver, cuando yo estoy en un carro y cuando yo estoy en un taxi, por ejemplo, yo digo in, ¿ok? I'm in the car, I'm in the taxi. Pero si yo estoy en un bus, en un tren o en un avión, on. ¿Por qué on? Why? Because it's a public transportation. Closed, cerca, close. ¿Por qué será on? ¿Será porque está en movimiento? Está en movimiento, yeah, maybe. Les voy a dar una. Dentro de la unidad. Le voy a dar una pista. Adentro no, porque entonces sería in. Okay. Se sube al transporte. Se sube al transporte. Cerca. Vale, les voy a dar la pista. Gente ¿cómo? Como que se nos está trabando el audio algunos y yo ahí digo. ¿Una parada de autobús? Una parada de autobuses. Vale, les voy a explicar para que no nos sigamos confundiendo. So, lo que pasa es que cuando yo estoy on the bus, on the train and on the plane, significa que yo me puedo parar y caminar sobre estos medios de transporte. ¿Me comprende? Entonces yo puedo estar sobre el medio de transporte porque estoy sobre, no literalmente arriba, pero sí estoy caminando sobre ese medio de transporte. ¿Ok? So, todos los lugares o el medio de transporte donde yo puedo caminar se pueden utilizar on. So, on the plane, on the bus, on the train. Ok, so podemos utilizar todos estos. Esto no quiere decir que, pues, que porque se utilice on, no vamos a utilizar in también.
porque yo puedo decir que puedo dar la indicación que estoy adentro del bus, como I'm in the bus, ok, I'm in the bus already, ok. Pueden haber casos donde puedo utilizar el in, pero lo más común y lo más aceptable es decir on. Pero les digo que se puede utilizar in porque yo veo una serie en inglés y hace poco dijeron, oh, I'm in the bus, y yo, dijeron in the bus. Pero ¿por qué será esto, verdad? Entonces uno investiga y sí se puede decir para referir que está adentro de esa unidad de transporte. ¿Ok? Este es un tema bien complicado y hay que estudiarlo más a profundidad. Así que les dejo esa tarea. Mañana vamos a seguir viéndolo. Vamos a ubicarnos en un mapa mañana. Vamos a aprender cómo dar direcciones, cómo ubicarnos en un mapa. No, perdón, el Monday. Monday, ya quiero venir yo mañana. ¿Ok? No, on Monday, you guys, on Monday. ¿Ok? So let's go with the last attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I'm here, teacher. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Okay. Estefanía Mileta Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José María Hernández Santos. Present. Ok. El TikTok. Present, teacher. Ajá. Ok, let's go with the next one. Es Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Ok. Katiana María López Avilés. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Barargueta. I'm here, teacher. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Okay. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Mary, como que está ahí, pero ahí está, bien, bien, bien. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. Here. Último consejo del día para irnos ya. Ustedes vienen a clases 1 hour, just 1 hour, ¿ok? Cuando no se está presente al 100% en esa hora, es más imposible que las otras 23 horas podamos poner en práctica el conocimiento aprendido, ¿ok? So, por favor, intente poner un poquito de atención a esa hora que tenemos nada más para que después sigamos practicando, ¿ok? Yes. Excelente. Okay. Mañana les voy a traer una técnica de pronunciación para que mejoren pronunciación, ¿ok? Ay, Monday. Yo sí, mañana. Oh, my God. Monday, you guys. On Monday. Thank you for letting me know. Ok, guys. Bye-bye. I will see you on Monday. See you Monday. Bye-bye. Monday, teacher. Bye-bye.